A veces nos olvidamos de que el turismo también es eh, turismo de montaña y que tiene otras acepciones más que el turismo de sol y playa, que es lo que más solemos recordar. La, uh, vamos, voy, a hablarles, voy a hablarles un poquito sobre el tema de una campaña que ha tenido lugar en mi isla, en Mallorca, sobre sosturismo. Mallorca es un destino que siempre ha luchado por, eh, por luchar por el precio, por darle valor, por para que vengan turistas eh, con mucho valor, etcétera, etcétera, denostando un poco el turista barato, porque consume poco, gasta poco, eh, erosiona mucho. Entonces, esta campaña está orientada a, creo yo, a concienciar a los políticos para que uh, pues gestionen bien el tema de la pandemia, abran cuando toca y tomen medidas para que vengan turistas lo antes posible, que de esto vivimos en esta, donde estoy viviendo, en esta mi isla, en Mallorca. Lo que sucede es que no entiendo una cosa y de esta campaña es. El, el, la bajada de pantalones que supone, o sea, imagina, imaginaros, a mí siempre me han enseñado que en ventas cuando demuestras desesperación es cuando no puedes nunca negociar y te, te te bajan el precio hasta que te asfixian. Es una técnica muy antigua, quiero decir, jamás de los jamases demuestres debilidad ante tu adversario porque te hunde. Decirle en estos momentos al mercado internacional que Mallorca está eh, tocada de muerte a nivel turístico significa Negociar a la baja, a precios rastreros por debajo del precio incluso de subsistencia con los tour operadores y los posibles turistas que vengan. Quiero decir con esto que es un tema de branding también. Estamos quitando valor al destino y por supuesto es un tema comercial. ¿Cómo vas a venir a verme si estás pidiendo dinero por desespero? ¿Cómo vas a negociar un precio al alza? Es imposible. Muy difícil. Tengo 200 destinos y tú estás diciendo al mercado que eres pobre y que no puedes subsistir, o sea que yo te voy a hundir a precio. Porque me lo estás pidiendo, no es otra cosa. Por otra parte, está el efecto a largo plazo: subir todo este valor con el tiempo costará muchísimo. Es verdad que la medida es desesperada, pero en mi humilde opinión, desde el punto de vista de lo que conozco de ventas, que conozco algo, quizás no tanto de branding, pero sí de dar valor a las cosas, de intentar ser diferente, sino barato, el tirar por el suelo una campaña diciendo a todo el mundo, por favor, sálvenme, es tirar el precio y que negocien a la baja. Espero equivocarme, porque de esto vivimos todos en esta hermosa isla. De todas maneras, también tengo que apuntillar una cosa, y es que Efectivamente, no solamente de, de, de precio se vive, también de marca, y que si efectivamente lo que queremos es eh, concienciar a nuestros políticos de que dejen de mal gestionar, eh, tirar el dinero, eh, no tomar las decisiones adecuadas en pro de la economía y de la salud a la vez, a la par. Si es eso, creo que lo mejor es darle un maletín de cien mil dólares o euros a la política de turno, ya saben algunos a quién me refiero, metérselo en Suiza y que haga ah, que, por favor, eh, la gestión sea digna de por lo menos un aprobado rascado, y así no tener que jugar con el valor que tanto sudor ha costado tiene esta isla en el mundo turístico. Es mi humilde opinión, pero alguien tenía que decirlo. Yo sé que esta opinión va a chirriar con mucha gente que hace la pelotera, directivos cuando publican algo y congrats, congratulations, pero bueno, eso es peloteo puro. Supongo que lo veis, ¿no? Los que sois cargos de alguna cadena hotelera o de algún tour operador. Entonces, como esto no está orientado a que deis un like, pues no lo deis. Entonces, simplemente lo que quería era dar una opinión que, contrastada además con otros compañeros que no darán la cara, que sí saben de branding, afirman que efectivamente. Jamás de los jamases en una campaña que sea pública digas que estás mal, porque luego vas a estar peor. Siempre pongo de ejemplo en los momentos, eh, incluso es de libro, quiero decir que se estudia en cualquier lado, en los momentos de crisis, las grandes marcas, los grandes valores, eh, Rolex, Cartier, jamás de los jamases, aunque lo estén pasando muy mal, Jamás de los jamases van a hacer un 2x1, un 20% de descuento. Ellos se, mas, se mantienen fuertes porque no pueden bajar el valor de su marca, no pueden denostar debilidad. Esa marca vale más de 100 dólares, o más de 1000 dólares, o más de 4000 dólares el reloj. No hay descuentos. Es el valor, no es el precio. Entonces creo que es un solemne error estratégico el haber hecho esta campaña. Quizás lo del maletín <laughs> hubiera sido más barato y menos costoso para la economía de las Islas Baleares y del turismo y por supuesto más uh, interesante para la gobernante que tendría un dinerito en Suiza, que ahora no tiene. LinkedIn Tutorial. Lanza tu marca a otro nivel. Posiciona y destaca tus perfiles en LinkedIn. Social Selling B2B. LinkedInTutorial.es con Juanjo Amengual.